el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a continuar con el glorioso compañerismo de día a día que tenemos y en esta ocasión vamos a, a pasar al siguiente tema que se titula La revelación. de los siete sellos. Y para eso vamos, antes de iniciar, a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha mandado a existencia. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de encontrarnos con tu palabra, Señor, palabra que es... Nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad de donde fuimos traídos, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio de habernos entregado este glorioso mensaje, Padre. Sabemos de que estamos peregrinando poco tiempo, Señor, pero este mensaje glorioso, Señor, que ha llegado a nuestros, a nuestros corazones, oh Padre amado, es para. Vindicar, Señor, tu palabra en este último tiempo, un mensaje glorioso, Señor, así como en cada tiempo y sazón tú lo enviaste, en este último tiempo tú enviaste, Señor, el último mensaje para el mundo, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Entonces, Padre amado sabiendo de que nuestro profeta Elías se fue y nos ha dejado este alimento espiritual para vuestras almas, y queremos cumplir tu comisión, Señor, que encargaste, o la profecía que está en pie, Señor, de Apocalipsis 10, 8 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, Padre Amado, entonces iniciamos este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Entonces, como ya está anunciado, vamos a iniciar este nuevo tema: la revelación de los siete sellos. Y vamos a pasar al subtítulo que dice: Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Párrafo 1 dice, Gracias hermano Neville, el Señor lo bendiga. Buenos días amigos, yo ciertamente considero este como uno de los tiempos más sobresalientes de mi vida, el estar en el tabernáculo otra vez en esta mañana, viendo la hermosa estructura y el orden de los hijos de Dios sentados hoy en su casa. Párrafo 2, estuve tan asombrado al llegar ayer y ver la apariencia del edificio. Nunca soñé que sería de esta manera como vi los planos cuando habían dibujado los planos Sencillamente me pareció como otro cuarto al lado, pero ahora lo encuentro como un, un lugar muy hermoso y estamos agradecidos al todopoderoso por este lugar tan hermoso y estamos párrafo 3. Traigo saludos en esta mañana para ustedes de parte de mi esposa y mis hijos quienes anhelan estar aquí en este tiempo para este culto de dedicación y esta semana de consagración a Cristo. Pero los niños están en la escuela y es muy difícil salir de viaje. Ya casi han perdido la nostalgia por la casa, pero nunca podremos perder el sentir que tenemos para con ustedes. Eso no se puede perder. Hay tal cosa como tener amigos y yo. Yo aprecio los amigos en todas partes, pero hay algo en cuanto a los amigos antiguos. No importa dónde vaya uno a ser amigos nuevos, de todos modos no son iguales a los antiguos. Párrafo 4. No importa por dónde me encuentre viajando, este lugar siempre será sagrado, porque hace como 30 años parado aquí en un charco lodoso, dediqué este terreno a Jesucristo cuando no era más que un, un lodazal. Todo esto aquí era un pantano. Por eso es que la, la calle tiene esta curva, para rodear el pantano que estaba aquí. Y aquí en este lugar habían lirios, lirios de pantano que crecían. Paráfras 5. Y el, el lirio es una flor muy rara, porque aunque nace en el lodo, tiene que abrirse paso a través del lodo y luego por el agua, la suciedad, para llegar a la superficie, para mostrar su belleza. Y yo, yo estoy pensando en esta mañana que eso es muy semejante a lo que ha sucedido aquí, que desde aquel tiempo un pequeño lirio se ha esforzado y cuando llegó a la superficie abrió sus alitas, salieron sus pétalos y reflejó el lirio de los valles. Que permanezca por mucho tiempo, que sea una casa completamente dedicada a Dios. El tabernáculo mismo fue dedicado en el año 1933. Pero pensando en esta mañana que sería una, una cosa muy buena tener un, un pequeño culto dedicatorio nuevamente, y en particular para las personas que son su amor y devoción a Cristo, han hecho que todo esto fuera posible. Y quiero agradecerles a cada uno y a todos ustedes por sus ofrendas y todo lo que ustedes han hecho para dedicar esta iglesia para Cristo. Para Bocho. Y estoy sumamente agradecido y doy gracias a la congregación de poder hablar estas palabras de parte de nuestros fieles hermanos de la Iglesia que han dedicado sus esfuerzos para esto, el hermano Van wood nuestro noble hermano, el hermano Roy Robertson, nuestra, nuestro nuevo noble hermano y muchos otros quienes son sin egoísmo y con sencillez de corazón. Han invertido meses aquí en construir este lugar como está quedándose aquí para ver que fuera construido exactamente bien. Y cuando entré y vi este púlpito, el tipo que siempre he anhelado toda mi vida, el hermano Wood, sabía lo que a mí me gustaba. Él nunca dijo que lo construiría, pero lo ha hecho. Paráfodíes. Y notando el edificio y los detalles de la construcción es algo o oh, es supremo. Y es que no hay palabras para expresar lo que siento, no hay manera de hacerlo, ¿ven? Pero Dios entiende que cada uno de ustedes tenga su recompensa por sus contribuciones y todo lo que han hecho para que éste llegue a ser lo que es, en lo que es un edificio, una casa del Señor y yo. Yo ahora quiero expresar estas palabras, el edificio tan hermoso que es, tanto por dentro como por fuera. para 11. Mi cuñado Junior Waller fue el albañil. No veo cómo pudo haber quedado mejor de lo que es una obra perfecta. Otro hermano que está presente que aún no he conocido instaló el sistema de sonido, pero estuve notando que aún en un edificio con el techo tan bajo como este quedó puedo no hay eco. Es que están instaladas de distintas maneras en el cielo raso, donde quiera que me pare y siempre suena igual y cada cuarto está, está construido con sus bocinas con ellos, y ustedes las puede controlar como guste para escuchar. Yo creo que fue la mano de Dios Todopoderoso que hizo estas cosas. Párrafo 13. Nuestro Señor nos ha dado un edificio en el cual le hemos podido adorar por más de 30 años. Empezamos allá con un piso de barro y acerrín, y nos reuníamos alrededor de unos calentadores de carbón. Y el contratista, el hermano Wood, era uno de ellos. Y el hermano Robinson me estaba diciendo que donde estaban las columnas y donde estaban aquellos calentadores y por donde pasaban los tubos, la madera había agarrado fuego y se había quemado un pedazo como de dos o tres pies. Pero, ¿por qué no se quemó todo? Y luego de haberse quemado de esa manera y con todo el peso del tabernáculo encima, ¿por qué no se cayó? Fue solamente la mano de dios ahora está todo sostenido con acero y está colocado sobre el suelo construido fuerte para 14 ahora pienso que es nuestro deber corregir lo que adentro por la gracia de dios y, y estar muy agradecidos con dios que nuestro que este no sea solamente un edificio hermoso donde nos reunimos pero que toda persona que pase por estas puertas vea la hermosura del carácter de Jesucristo en todas las personas que entren aquí, que sea un lugar consagrado para nuestro Señor y un pueblo consagrado, porque no importa la hermosura del edificio, la cual apreciamos, pero la hermosura de la iglesia es el carácter del pueblo. Confío que siempre será una casa de Dios de hermosura. Ahora, con el culto dedicatorio original, cuando colocamos la piedra angular, me vino una gran visión. Y está escrita en la piedra angular desde la mañana cuando la dediqué. Y quizás se estarán preguntando, ¿por qué me tardé tanto en salir? Mi primer deber, el entrar a la nueva iglesia, fue unir en matrimonio a un joven y a una señorita, parados allí en la oficina. Que sea una figura de yo siendo un ministro fiel a Jesucristo para aparejar una novia para la ceremonia en aquel día. Llegamos ahora, como hicimos allá en el principio. Cuando comenzamos en la primera dedicación de la iglesia, yo apenas era un joven que de quizás unos 21 o 22 años. Cuando colocamos la piedra angular, fue aún antes de haberme casado, y siempre he deseado ver un lugar correctamente en orden donde dios pudiera adorar con su pueblo eso solamente lo podremos lograr no con un edificio hermoso sino con una vida consagrada es la única manera de lograr para 18 y ahora antes de la oración dedicatoria leeremos las escrituras y luego dedicaremos la iglesia nuevamente a dios luego tengo también un mensaje evangelístico en esta mañana para fijar una base para mi mensaje venidero 19. Y en esta noche quiero empezar con el capítulo 5 de Apocalipsis, que es el enlace entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Eso luego tendremos. El lunes será el jinete del caballo blanco, el martes el jinete del caballo negro y así hasta los cuatro jinetes. Luego veremos la apertura del sello del sexto sello. Y luego el domingo por la mañana, el próximo, el domingo por la mañana, si Dios lo permite. Lo anunciaremos más adelante. Quizás el domingo por la mañana tendremos un culto de oración para los enfermos aquí en el edificio. Luego el domingo por la noche concluiremos con que el Señor nos ayude al abrir el séptimo sello, donde solo hay un versículo corto. Y dice esto, se hizo silencio en el cielo como por media hora, por ese silencio. Paráfono 23. Ahora. Yo no sé lo que significan estos sellos. Estoy tan apurado en cuanto a esto en esta mañana como tal. Tal vez algunos de ustedes. Tenemos las iglesias eclesiásticas que han sido presentadas por los hombres, pero no tienen comparación con esto. Y si se dan cuenta, tiene que venir por inspiración. Tiene que ser Dios mismo. Él es el único que los puede hacer, el Cordero, y esta noche es el libro de redención. Ahora, la razón que no estoy anunciando cultos de oración para los enfermos es porque me estoy quedando con unos amigos y estoy dedicado, dedicando todo mi tiempo al estudio y la oración. Y ustedes conocen la visión que tuve antes de salir hacia el oeste de esos siete ángeles que vinieron volando, así que entenderán más adelante. Para PO 25 Ahora en el edificio, pienso que debemos tener si ha sido dedicado o es que será dedicado en unos momentos para la adoración a Dios, debemos mantenerlo así. Nunca debemos comprar ni vender en el edificio. No debemos hacer ningún negocio aquí en el auditorio. Eso nunca debe suceder aquí adentro. Eso es como el permitir que entren ministros para vender libros y demás cosas. No importa lo que sea, hay otros lugares para hacer eso, porque no debemos comprar ni vender en la casa de nuestro Señor. Debe ser un lugar de adoración, santo y consagrado a ese propósito. Bien, ahora, Él nos ha dado un lugar muy hermoso, dediquémonos a Él y dediquémonos juntamente con el edificio a Él. Párrafo 26. Ahora puede ser que esto parezca ser un poco descortés. Pero esto no es el lugar para visitar, es un lugar de adoración. Nunca debemos ni pronunciar una sola palabra en este auditorio, fuera de la adoración, el uno al otro, solo que sea algo absolutamente necesario. Bien, nunca debemos congregarnos para platicar. No debemos correr por el edificio, ni permitir que nuestros niños corran por el edificio. Y al hacer esto, hace poco sentimos que al hacer esto, lo construimos tomando todo esto en cuenta. Ahora, esto lo hemos fijado aquí, desde luego, muchos con... son extraños. La gente del tabernáculo sabe esto, que el edificio va a ser dedicado para el servicio del Todopoderoso. Entonces, en la dedicación de nosotros mismos, recordemos que al entrar por estas puertas al santuario, mantengamos silencio entre el uno y el otro y adoremos a Dios. Si nos queremos visitar, hay lugares para visitarnos el uno con el otro de esa manera, pero nunca andar caminando para allá y para acá, estorbando la concentración, pues entra alguien de afuera y no sabe ni qué hacer por razón de tanto ruido y cosas. Es simplemente humano, y lo he visto esto en algunas iglesias a tal grado que me he sentido muy mal. Porque no encontramos al santuario del Señor para encontrarnos el uno con el otro. Venimos de aquí para adorar a Dios, luego irnos a nuestros hogares. Este santuario está dedicado para la adoración, cuando allá afuera pueden platicar lo que quieran, con tal de que sea correcto y santo. Se pueden visitar en sus hogares, se pueden visitar en otros lugares, pero al entrar por aquella puerta mantengan silencio. 28. Usted viene para hablar con él y permitir que él le hable de vuelta a usted. El problema es que nosotros hablamos demasiado y no nos disponemos para escuchar. Entonces, cuando entramos de aquí es para esperar en él. 29. Ahora, en el primer tabernáculo puede ser que no esté presente hoy ni una sola persona de los que estaban en aquel culto dedicatorio cuando el mayor Uris todo tocó la música. Yo estaba parado aquí detrás de tres cruces para dedicar el lugar. No se permitía que nadie, los ujieres estaban parados junto a las puertas para cuidar que nadie estuviera hablando. Cuando uno terminaba de hablar afuera, entonces entraba. Y si uno deseaba, venía al altar quietamente para orar en silencio. Entonces regresaba a su asiento y abría su Biblia. Lo que hacía su vecino, eso era asunto de él. Usted no tenía nada que decir. Si deseaba hablarle, usted simplemente le decía, nos vemos afuera, yo estoy aquí para adorar al Señor. Uno leía la palabra o se quedaba sentado tranquilamente. Paráfrofe 30. Y luego la música, la hermana Gertie, no sé si ella está presente hoy, mejor dicho, la hermana Gibbons. Creo que el piano antiguo estaba en esta esquina, si sí, no mal recuerdo. Y ella tocaba lentamente el himno, a su nombre Gloria, o algún otro himno muy suave y dulce, y hasta que era el tiempo de empezar el culto. Y entonces el director de cántico se presentaba y dirigía unos dos o tres himnos congregacionales, y luego si había un himno especial y sobresaliente, lo cantaban, pero nunca se permitía un alboroto, y luego la música seguía. Y cuando yo oía eso... Sabía que era tiempo de salir. 31. Cuando un ministro sale ante una congregación de gente que está orando y está la unción del Espíritu, es seguro que se oirá del cielo. Eso es todo. No hay manera de evitarlo. Pero si uno sale y se encuentra con confusión, entonces uno está tan confundido y el Espíritu está contristado. Y no queremos eso. No queremos llegar aquí para adorar. Tenemos lindos hogares sobre lo cual quiero hablar enseguida. El hogar donde podemos llevar a los amigos y visitar. Esta es la casa del Señor. 32. Ahora, tenemos a los niños y a los pequeños. Ahora, ellos no entienden. La única manera que tienen para conseguir lo que necesitan es el llanto. Y a veces necesitan una bebida de agua. Y a veces necesitan atención. Y ahora, por la gracia de Dios, hemos dedicado un lugar. En la lista fue llamado el cuarto del llanto. Y lo estoy mirando directamente. En otras palabras, es un lugar donde las madres pueden llevar sus pequeños. Para 33. Ahora, esto quizás no me estorbe a mí, estando aquí en el púlpito, quizás ni me doy cuenta cuando, estando bajo la unción, pero hay otras personas sentadas al lado que se les, sí les estorba. Y ellos han venido para oír el culto. Entonces, madres, si su pequeño empieza a llorar, desde luego usted no puede evitar eso. Y desde luego usted debe traerlo. Una verdadera madre desea llevar a su niño al culto. Es lo que debe hacer. 34. Y ahora tenemos allí este cuarto de donde se puede ver a cada esquina del auditorio. Y allí hay una bocina con su control para fijar el volumen a su gusto. Y está el servicio sanitario y lavamos, y el lavamanos, y todo está allí para la comodidad de la madre. Hay sillas donde se pueden sentar, y un lugar donde pueden cambiar su niño si necesita cambio, y allí está todo, todo está en orden. 35. Y también en muchas ocasiones los jóvenes y aún hasta los adultos se ponen a... Ustedes saben, los jóvenes tienen su intercambio de notitas y se portan mal o algo en el culto. Ahora, ustedes ya tienen suficiente edad para saber que así no es. Ven, deben saber que así no es. Ven, así no deben venir aquí. Si ustedes esperan llegar algún día a ser hombres maduros y crear una familia para el reino de Dios, entonces comiencen bien de una vez, hagan lo correcto y, y pórtese bien, perdón. 36. Ahora... Los ujieres están en cada esquina del edificio. Y si hubiera algún desorden, ellos tienen su comisión y es su deber. Y los síndicos están sentados aquí al frente. Y si ven que alguien se está portando mal, están comisionados a pedirle a la persona que guarde silencio. 37. Luego, si la persona no tiene el respeto, fuera mejor que otra persona ocupara el asiento. Porque hay aquellos que quieren escuchar hay los que vienen con ese propósito para escuchar y precisamente para eso venimos para oír la palabra del Señor. Entonces, todos desean oír y desean que este que esté de lo más quieto posible, tan quietos como es posible, es decir, que no hubiera mucha plática y desorden. Desde luego, alguien que está adorando al Señor, eso ya se espera. Así es como debe ser. Para eso venimos, para adorar al Señor. Si usted desea glorificar a Dios o gritar, no se detenga. Para eso ha venido, para adorar al Señor de su propia manera. Pero nadie está adorando a Dios mientras están escribiendo notitas al vecino y hablando. Y en eso solo están ayudando a otra persona a apartarse de la adoración del Señor. Por lo tanto, sentimos que eso sería incorrecto y queremos fijar esto como regla en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que esta iglesia y este edificio serán dedicados al reino de Dios y a la gran y a la predicación de la palabra. Mena adorar. Usted debe venir aquí con ese propósito para adorar. Y ahora, otra cosa, cuando se termina el culto por costumbre la gente en las iglesias, no creo que suceda aquí porque yo no estoy, me, me voy antes que termine el culto. Por lo regular, aún en los otros lugares donde predico, la unción viene y acontecen las visiones, y las fuerzas se me agotan y me aparto aquí a la oficina, y quizás Vile o alguien más me lleva a la casa para descansar por un rato hasta recuperarme, porque es una tensión tremenda. Pero yo he visto iglesias en donde a los niños se les permite correr por todo el santuario y aún los adultos se paran y se están gritando de un lado al otro del auditorio. Esa es una manera segura de echar a perder el culto que viene esta noche o a la hora que sea. ¡Ven! Párrafo 42. Al despedirse el culto, salgan del auditorio. Para entonces uno ya dejó de adorar a Dios. Entonces pueden salir a platicar el uno con el otro y lo que desean hacer. Si usted tiene algo que desea hablar con alguien o necesitar verlo, bien, pueden irse a sus hogares o lo que sea, pero no hagan esas cosas en el auditorio. Dediquemos esto aquí a Dios. Ven, aquí es su lugar de encuentro, donde venimos para encontrarnos con Él. Ven, y desde luego la ley procede del santuario, y yo creo que esto sería de agrado a nuestro Padre Celestial. Para 43, luego cuando venimos y hallamos que los dones se están manifestando entre nosotros, ahora por lo regular, y confío que nunca suceda aquí, pero cuando la gente llega a tener un edificio nuevo, lo primero que se nota es que la congregación entra en una condición almidonada, nunca queremos que eso suceda, al final, al fin y al cabo, este es un lugar de adoración, esta es la casa del Señor y si los dones espirituales empiezan a manifestarse entre ustedes, entiendo que durante mi ausencia han habido algunos que se han mudado aquí de distintos lugares para vivir aquí. Estoy agradecido a Dios y creo. Aquella mañana cuando dediqué y coloqué la piedra angular, yo apenas siendo un joven, lo oré a Dios que esto permaneciera hasta la venida de Jesucristo. Y al hacerlo debíamos miles de dólares. Y ellos, y en una congregación de este tamaño, se, se podía recoger una ofrenda de quizás unos 30 o 40 centavos. Y nuestra obligación era algo como de 150 o 200 dólares al mes. ¿Cómo iba a cumplir? Yo sabía que estaba trabajando y que lo iba a pagar. Estuve diez y siete años de pastor sin tomar un centavo, sino más bien dando todo lo que tenía fuera de la subsistencia y todo lo que se recibía en la cajita que teníamos en la salida era para el reino de Dios. 46. Hubieron aquellos que profetizaron y predijeron que dentro de un año sería convertirlo en un taller. Satanás trató de tomarlo una vez por medio de un juicio fraudulento un individuo dijo que estando trabajando aquí se dañó un pie y lo dejó en paz pero luego hizo reclamo y quería tomar el tabernáculo y por semanas me mantuve aquí firme pero a pesar de todas las malos, malos entendimientos y las predicciones y todo lo que dijeron hoy día está firme como uno de los auditorios más hermosos y una de las iglesias más finas que hay en todos los estados unidos correcto y aquí ha salido la palabra del Dios viviente, alrededor del mundo, ven, alrededor del mundo, y continuamente está rodeando el globo, a toda nación bajo el cielo, hasta donde sabemos rodeando y rodeando el mundo. Estemos pues agradecidos por esto, estemos agradecidos por esto. 48. Y ahora que tenemos un lugar donde morar, un techo sobre nuestras cabezas, una iglesia limpia y bonita donde está, sentarnos, dediquémonos de nuevo a la obra y consangrémonos nuevamente a Cristo. 49. Y el hermano Neville, nuestro noble hermano, un verdadero pastor y siervo del Dios viviente, hasta donde este hombre conoce el mensaje, lo mantiene firme con todo lo que tiene correcto. Él es un hombre manso, él es algo tímido o no se. O no que sea tímido, no quiero decir eso, pero es tan manso que no, no habla duro. Ustedes saben, para decir algo duro y cortante, como por ejemplo, siéntese o guarde silencio, yo he notado eso, he escuchado las cintas. Parábola 50. Pero sucede que yo sí puedo hablar de esa manera y quiero que recuerden mis palabras. Ven, y todo esto se está grabando, ven, aquí se graba todo. Ahora, por favor, que cada día, perdón, cada diácono se mantenga en su puesto del deber. Y recuerden que ustedes están bajo una comisión, una comisión de Dios para mantener sagrado ese puesto. Ven, igual con todos los síndicos, el pastor debe traerlo. 51. No es el deber del pastor tener que decir eso. Es más bien el deber de los diáconos, porque ellos son los policías de la iglesia. Por ejemplo, si los jóvenes vienen a estacionarse aquí afuera y empiezan a tocar la corneta del carro, y ustedes saben cómo a veces hacen o algo por el estilo, cuando hay culto o salen, y si una madre manda a su hija aquí y luego ella se va con un joven rebelde y se va en el carro, y la madre pensando que ella está en el culto de esa manera, los diéconos deben investigar esas cosas. Mira, o te vas a sentar en el culto o te voy a llevar en mi carro a tu casa, a tu mamá. Ven, hay que hacer así. 52. Recuerden, el amor siempre es correctivo. El amor genuino es correctivo y uno tiene que soportar la corrección. Y madres, ya saben que allí está el lugar para sus pequeños. Ustedes los niños saben que no deben estar corriendo por todo el edificio. Ven. Y ustedes los adultos saben que no deben estar hablando y conversando aquí en el auditorio. Ven, no hagan eso, eso está errado, Dios no se agrada de eso. Jesús dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de adoración y oración por todas las naciones. Y ellos estaban comprando y vendiendo, entonces él hizo un azote de cuerdas y echó a toda la gente del auditorio y ciertamente no queremos que semejante cosa suceda aquí en este tabernáculo, en este santuario, perdón. Dediquemos entonces nuestras vidas, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras obras y servicios y todo cuanto tengamos al reino de Dios. 54. Ahora quiero leer unas porciones de las escrituras antes de tener la oración dedicatoria y, y es simplemente una rededicación porque la verdadera dedicación ocurrió hace 30 años. A leer las escrituras y hablar sobre ellas por unos momentos. Confío que Dios nos derrame su bendición. Párrafo 55. Y ahora había otra cosa que deseaba decir. Sí, donde antes teníamos las grabadoras, ahora tenemos allí un cuarto especial para los que desean tomar las grabaciones. Existen conexiones especiales allí que llegan directamente del micrófono principal. Tenemos cuartos para la preparación para el bautismo con su con sus respectivas vestiduras. Y ahora, una cosa que siempre he hecho que muchos se sientan mal conmigo, gente que en verdad no conoce las escrituras, y es con respecto de tener un crucifijo en la iglesia. Recuerdo en una ocasión que algo sucedió aquí por eso. Y yo tenía tres cruces aquí al frente. Y un hermano se escandalizó porque oyó a una denominación decir que el crucifijo significaba catolicismo. Ahora, yo quiero que algún estudiante o alguien o un cristiano renacido me diga que los católicos tienen la preferencia sobre el crucifijo. El crucifijo de Cristo no representa al catolicismo, más bien representa a Dios, el reino. Ahora, las imágenes de santos representan el catolicismo. Nosotros creemos que hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo. Pero los católicos creen en toda clase de mediadores: miles de mujeres y hombres y de todo. Así cualquier bien católico que muera llega a ser un intercesor. Ahora bien, el crucifijo de Cristo representa a Jesucristo. Párrafo 58. ¿Saben ustedes que los cristianos primitivos, según la antigua historia de la iglesia primitiva, llevaban una cruz sobre la espalda por donde quiera que iban para mostrar e identificarse como cristianos? Ahora, los católicos reclaman que esos fueron ellos y desde luego también reclaman que ellos fueron los primeros, pero la iglesia católica ni estaba organizada todavía en aquellos tiempos. Ven. Pero los cristianos primitivos cargaban una cruz. Por aquí había un dicho o un, un nombre que se le daba a personas que llevaban una cruz, pero ¿relacionaban ustedes con, con los católicos? Es el Real Católico la universal Iglesia del Espíritu Santo en el mundo. Correcto. Nosotros somos católicos, somos los católicos originales los católicos que creen en la Biblia, ven, ellos son los católicos de iglesia de la organización. Nosotros estamos libres de tal cosa. Nosotros somos la continuación de la doctrina de los apóstoles, somos la continuación del bautismo del Espíritu Santo y todas las cosas por las cuales separaba la iglesia primitiva y la iglesia católica no tiene ninguna de estas cosas. Para los 60. Por lo tanto, han puesto aquí el crucifijo que fue traído, que fue hecho de manera de, de madera de olivo del árbol, donde oró Jesús. Es un crucifijo que se tomó años de entallar y me fue regalado por el hermano Arganbris y quiero dedicarlo juntamente con esta iglesia, 61. Y cuán apropiado es que la persona que lo colgó allí, no sé quién sería, pero lo colgó aquí a mi izquierda, él perdonó al ladrón a su derecha. Ese soy yo. 62. Y otra cosa que representa con la cabeza inclinada y se nota el sufrimiento. Cualquier persona que esté, está vigilando sobre el altar y pecador, él aquí te está esperando y él estará mirando sobre ti. Después tendrán una luz instalada aquí y cuando estén haciendo la invitación al altar, una luz estará enfocada sobre el crucifijo para que cuando la gente esté aquí para usted dirá y por qué se necesita eso. No se debe tener una imagen. Bien, pues el mismo Dios que dijo No tengas ninguna imagen tallada, el mismo Dios dijo Construí dos querubines y hacer que las puntas de sus alas toquen el uno al otro, y colocádolos sobre la cubierta del propiciatorio, donde la gente viene a orar. Bien, es sin entendimiento, bien. Entonces, ese fue inspirado y fue colocado en su debido lugar. Y estoy tan agradecido por ser el que está a su derecha. Confío que él me ha perdonado. Porque en cuanto al, al literalmente hablando, roba, robado algo. Pues de lo que recuerdo, nunca en mi vida he robado. Pero... He empleado tan malamente su tiempo que de esa manera lo he robado, y de hecho muchas cosas que no debía haber hecho. Y que esta mañana estoy agradecido a Dios, que Él me ha perdonado mis pecados. Para de Ahora, deseo leer en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17, y hablar por unos cinco minutos respecto al servicio dedicatorio, luego orar y luego entrar al mensaje. Ahora, en primera de Cránicas, el capítulo 17, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto que de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales manda que, que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo con todo cuando has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. En 67. Aquí mismo quisiera decir que David vio la misma cosa que vimos nosotros. David dijo, no es justo que ustedes me hayan edificado una casa de cedro y el arca del pacto de mi Dios todavía esté tras colutinas. Eran cortinas de pieles de ovejas y animales que habían sido tejidas. Él dijo: No es correcto que yo tenga una casa fina y el arca del pacto de, mis do de mi Dios permanezca en una tienda. Entonces Dios puso sobre su corazón el edificar un tabernáculo. Para y 68. Pero aunque David era un, un hombre de, de amor y de consagración a Dios, sin embargo, él había derramado demasiada sangre. Entonces él dijo: David hablando esto en presencia del profeta de aquella edad, quien era Natán. Y sabiendo Natán que Dios andaba a David, le dijo: David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. ¡Qué cosa tan tremenda! Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces, en aquella misma noche, mostrando la consagración de David al amor de Dios. 69. Y luego, viendo esa misma noche, sabiendo que él estaba en error, que no se le permitiría hacerlo, Dios tuvo su suficiente gracia para bajar y hablar con Natán. Y a mí siempre me han gustado estas palabras. Ve y dile a Natán, mi... ve y dile a David, mi siervo te he tomado del redil si sí, en verdad él no era nada para los 70 y quisiera aplicar eso aquí solo por un momento de te tomé de la nada te, y te di un nombre tú tienes un nombre como los hombres grandes que están en la tierra y quisiera aplicar eso en una manera confidencial, pero en una, una manera para establecer un punto, estaba pensando. 71. Hace unos cuantos años, yo me encontraba aquí en la ciudad y nadie quería tener nada que ver conmigo. Nadie me amaba. Y yo andaba la... Y yo amaba a la gente, pero nadie me amaba a mí por razón de la historia de mi familia. No digo eso en desondra a mis preciosos padres. Cómo quisiera que mi madre pudiese haber, haber vivido para entrar en este tiempo, en este nuevo santuario hoy. Muchos de aquellos ancianos que dieron de su dinero para ayudar en la construcción, quizás en esta mañana Dios les permita asomarse por el barandaje. 73. Pero la familia Branham no tiene un buen nombre en estos lugares por razón de que tomaban mucho, nadie quería tener nada que ver conmigo. Y me acuerdo de haberle dicho a mi esposa no hace mucho, recordando que yo no podía conseguir a nadie que hablara conmigo. Nadie me tomaba en cuenta. Y ahora tengo que esconderme para tomar un descanso. Amén. 74. Y ahora el Señor nos ha dado este gran lugar y estas grandes cosas que ha hecho. Y Él me dio un, además de darme un, un nombre despreciado. También me ha dado un nombre semejante al de los hombres grandes y me ha conquistado los enemigos donde quiera que he ido. Nunca ha habido algo que pudiera hacerle frente en donde quiera que yo haya ido. Y cuán agradecido estoy por eso. 75. ¿Y cómo podría yo imaginarme siendo un niño mal vestido y estando en la escuela Ingram Ville? a dos cuadras de aquí, siendo el hazme reír de la escuela, por estar tan mal vestido, cuando patinábamos aquí sobre el hielo, ¿cómo podía yo saber que debajo de este pantano estaba una semilla de lirio que florecería como esto? ¿Y cómo pudiera ser yo saber que no teniendo ni con quién conversar, sin embargo, él me daría un, un nombre que sería honrado entre su pueblo? Ya, ahora... A David no se le permitió construir el templo. Él no lo pudo hacer, pero él dijo, de tu simiente levantaré a uno quien construirá el templo, el cual será un templo eterno, y sobre tu hijo, el hijo de David, será un reino eterno, el cual él controlará. Salomón, el hijo de David según la carne, de su fuerza natural, construyó una casa para el Señor, un templo. 77. Pero cuando vino la real simiente de David, el hijo de David, él les dijo que vendería, que vendría, perdón, un tiempo cuando uno quedaría una piedra sobre otra de aquel tiempo, templo. Pero trató de apuntarles a otro templo. 78. Juan el Revelador en el libro de Apocalipsis vio este tabernáculo. En Apocalipsis capítulo 21 él vio el nuevo templo descendiendo del cielo dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y una voz procedía del templo y dijo, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 79. El párrafo. Entonces, en el verdadero hijo de David, como lo veremos en los mensajes de esta semana, vendrá a su templo, el templo de Dios, el tabernáculo verdadero, el cual Él ha ido a construir. Porque Él dijo en San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues. ¿Qué quería decir con eso? Que ya estaba preordenado, voy pues a preparar lugar para vosotros y entonces volveré y os tomaré a mí mismo y desde luego sabemos que eso será en la gran edad que está por venir y entonces la verdadera simiente de David que es Jesucristo tomará el trono y allí gobernará sobre la iglesia como su novia en la casa con él y sobre las doce tribus de Israel por toda la eternidad para 80 y estos Pequeños lugares, así como David no pudo construir el, el verdadero tabernáculo de Dios, porque no estando preparado, porque no estaba preparado para hacerlo. No había nada que él podía hacer. Él era un mortal y había derramado sangre. Así es también hoy con nosotros. No estamos preparados para construir el verdadero tabernáculo de Dios. Hay uno solo que puede hacer eso y está siendo construida ahora mismo. Pero este pequeño tabernáculo, juntamente con el templo que le edificó Salomón, y junto con los otros solamente son lugares temporales de adoración, hasta que llegue el tiempo cuando el verdadero tabernáculo sea establecido sobre la tierra. Y la justicia reinará de cielo a cielo y no habrá más llanto. No habrá ningún culto funerario en aquel tabernáculo. No habrá más matrimonios porque el matrimonio será un gran matrimonio por toda la eternidad. ¿Qué tiempo será? para 82. Pero propongamos en nuestros corazones hoy que en conmemoración y en espera de aquel tabernáculo que está por venir, que nos caractericemos por su espíritu a tal grado que podemos adorar en este lugar, como si estuviésemos en aquel lugar, pero esperando que aquel lugar venga. Ahora, pongámonos de pie mientras leo las sagradas escrituras. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial. Estamos parados aquí con admiración. Estamos parados con respeto y en reverencia santa. Y te rogamos, Señor, que aceptes nuestra ofrenda, que nos ha concedido gracia y dinero para preparar este lugar donde te podemos adorar. No hay nada o ningún lugar que podríamos preparar sobre la tierra que sería digno de ser eh, la morada del Espíritu de Dios. Pero te ofrecemos esto como una señal de nuestro amor y nuestros sentimientos hacia ti, Señor. Y te damos gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros. Y ahora el terreno y el edificio fueron dedicados a tu servicio hace años. Te damos gracias por los recuerdos de lo que ha sucedido. Y ahora, Señor, Dios, ¿cómo se abrió aquella visión de años atrás? Expresando esto, cuando vi los cuerpos viejos en que la gente habitaba pero que entonces habían sido reparado, reparados y hechos nuevos, y yo fui enviado nuevamente al otro lado del río. Ahora, Señor, Dios, Creador de los cielos y de la tierra, estamos parados aquí como la, la gente de tu rebaño, estamos parados aquí como la gente de tu reino y de mi parte, de parte del pastor y de la gente, la congregación, nosotros dedicamos este edificio al servicio del Dios Todopoderoso por medio del nombre de su Hijo Jesucristo, para el servicio de Dios y para el respeto y la reverencia de Dios, y que en el Evangelio fluya de este lugar a tal manera que cause que vengan desde los cuatro ángulos del globo para ver la gloria de Dios procediendo desde aquí, así como tú lo has hecho en el pasado, que en el futuro sea muchas veces mayor. Padre, Ahora nos dedicamos nuestros, nosotros mismos al servicio por medio de la Palabra con todo lo que está en nuestro ser, Señor, la congregación y toda esta gente se dedica en esta mañana para oír la Palabra, y nosotros como ministros nos dedicamos a la predi predicación de la Palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo y reprendiendo con toda paciencia como está escrito allí en la piedra angular desde hace 30 años, tú dijiste, el tiempo vendrá cuando la gente no oirá la sana doctrina, sino más bien se amontonarán maestros, teniendo comenzón de oír y serán apartados de la verdad para seguir en pos de las fábulas. Señor, al habernos esforzado por mantener la palabra ante la gente, Permite que seamos inspirados y fortalecidos con un esfuerzo doble, Señor, mientras una doble porción del Espíritu es derramada sobre el lugar que el Espíritu Santo. Como sucedió en el día de la dedicación del templo, cuando oró Salomón, el Espíritu Santo, en la forma de la columna de fuego y de la nube, entró por la puerta y dio la vuelta por los querubines y luego entró al lugar santo y allí posó. ¡Oh Dios! Salomón dijo. Si tu pueblo estuviese angustiado en cualquier lugar y mirare hacia este lugar santo y orare, entonces oirás desde el cielo. Señor, que el Espíritu Santo entre en esta mañana a todo corazón y a toda alma consagrada reunida aquí. Y la Biblia dice que la gloria de Dios era tan tremenda que hasta los ministros ni podían ministrar corazón de la gloria de Dios. Oh Señor Dios, permite que eso se repita al entregarnos ahora mismo. A ti, juntamente con la iglesia, en dedicación para servicio. Está escrito, pedid y se os dará. Y nos entregamos a ti hoy, juntamente con el ofrecimiento de la iglesia en esta mañana para servicio para las luces del último día, como luces del atardecer, que podamos traer consuelo y fe al pueblo que está esperando la venida del novio, para vestir una novia con el Evangelio de Cristo para ser recibida por el Señor Jesús. Esto dedicamos. Yo, la hermana Neville y la congregación para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Paráfono 91. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y que así siempre sea con nosotros, que cuando se mencione, nos alegremos al reunirnos en la casa del Señor. La congregación dice, amén. Amén. 92. Ahora. Después de este pequeño culto dedicatorio me quedé una hora. Y ahora recuerden, ¿a qué estamos dedicados? A la reverencia, la santidad, la quietud y la adoración ante el Señor. Adoración ante el Señor. Y seamos lo más reverente posible en la casa del Señor. Y cuando se despida el culto, inmediatamente cuando se haya despedido el culto, salgan del edificio. Ven, así le da tiempo al conserje de entrar y hacer la limpieza para el próximo culto y arreglar todo. Y así no hay confusión en la casa del Señor. Y creo, en 15 minutos podemos salir cuando se haya terminado el culto. Asegúrense de ser amables y le dan la mano a todos e inviten a todos que regresen. Para Bono 24. Y, y en esta semana entrante esperar tener una serie de cultos quizá lo más solemnes de todos los que hemos tenido en el tabernáculo. Estamos bajo gran expectativa. Ahora, yo, yo, yo no me di cuenta de esto, sino hasta que algo, hasta que en una hora muy avanzada anoche, cuando en oración empecé a ver algo. Así que confío que este sea un gran tiempo, lo cual creo que será, si el Señor nos ayuda. Ahora, cuando dije gran tiempo, es que voy a hablar algo al respecto en esta mañana. Ustedes saben lo que el hombre llama grande. A veces no es grande, pero lo que Dios llama grande, el hombre le llama locura. Y lo que Dios llama locura, el hombre le llama grande. Así que tomemos esto en cuenta. Pesen bien cada palabra. Amén. 95. Ahora, los cultos serán largos, serán alargados, porque en un culto difícil, con mucha enseñanza y consagración y solemne. Solamente, perdón, 96. En lugar donde estoy hospedado, la gente me quiere dar alimento de toda clase, pero yo, y, y me dice, pero hermano Granjan, usted ha perdido tanto peso, pero es que he estado en cultos continuamente. Tengo que salir de aquí el domingo que entra para ir a otro, de inmediato en Nuevo México. Es una cosa dura, así que estoy tratando de dejar de comer tanto y alistar. Estoy contento esta mañana al ver al hermano Junior Jackson y, y el hermano Rudel y los demás ministros y los demás de otras partes. Dios les bendiga a todos. Ahora quiero predicarles en, en esta mañana sobre un tema del cual tengo unas notas aquí escritas. Primero deseo leer del libro de Isaías capítulo 53. Mientras haya una cita, quiero hacer unos anuncios. 99. Esta noche quiero hablar acerca de este libro formato, perdón, formando el puente entre la última edad de la iglesia con la apertura de los sellos. Allí hay una brecha muy grande. Para vos pues antes, cuando terminamos el estudio de, los, de las edades de la iglesia, inmediatamente hablé sobre las 70 semanas de Daniel, porque allí era su lugar, y yo había dicho, cuando llegue el tiempo de predicar sobre las, los siete sellos, tendré primeramente que predicar sobre las setenta semanas de Daniel para así ligar los sellos. Así faltando una sola cosa, el capítulo 5 del libro sellado con siete sellos, y veremos eso esta noche. ciento 101. Queremos empezar temprano esta noche. ¿Qué tal si yo, ya si ha sido mención. Sí, para comenzar a temprano. El hermano Neville dice sí, será posible que todos estén para las siete. Muy bien, demos comienzo al culto a las seis y media, los cantos y yo estaré por las para las siete. Luego durante la semana empezaremos temprano. 102. no hay quien le guste cantar como el, al cristiano. Amamos al cantar, amamos esas cosas, pero ahora. Ahora estamos en otra cosa, estamos, estamos en la palabra, ¿ven? Así que quedémonos con eso, estamos en la enseñanza. Y se pueden imaginar la atención en la cual me encuentro, porque si yo enseño algo errado, tendré que dar cuenta por eso, ¿ven? Y por consiguiente, no puedo tomar lo que otra persona diga. Yo debo, sino que tiene que ser inspirado. Y yo creo que los siete ángeles que retienen estos siete truenos. Lo concederán. Ven. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este, con este mensaje glorioso que nos ha tocado vivir. Y continuando más adelante, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este gran título titulado La revelación de los siete sellos. Y estamos en en este subtítulo que dice Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del año 17, marzo del año 1963. Nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por el tiempo glorioso que tú nos has dado en, y por tu palabra indicada que tú enviaste, Señor, a cada corazón predestinado también, Señor. Porque no solo eh, gente religiosa encontrará, Señor, sino gente predestinada, porque antes de la fundación del mundo tú lo hiciste este programa, oh Padre. Eres tan perfecto, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú sí nos has dado. Y ahora, Padre amado, permite, Señor, más adelante continuar con este glorioso compañerismo. Y permita también entrar en la escena de tu palabra, Señor, así como el profeta estaba predicando, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, en ese momento. Y eso es lo que tenemos que hacer en cumplimiento de Apocalipsis 10, 10 8 al 11. Gracias, Padre amado, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. <laughs>